Hi everyone, welcome back. I hope you are doing well at home. Hola, hola niños, espero estén muy bien. Les voy a grabar este pequeño resumen para la clase de tercero. Today we were talking about food and drink. So here we have a vocabulary. If you want to stop the video and copy the vocabulary, it's okay. So we have cake, we have salad, bread, meat, vegetables, fish and rice, fruit and yogurt, eggs and sausage. Let's continue with the drinks. We have hot chocolate, juice, coffee, milk, water, tea and soda. So let's repeat again. Hot chocolate, juice, coffee, milk, water, tea, and soda. Very good. Excellent. So please, please, you have to copy the food, the drinks, las bebidas. When you finish, let's do the homework or task. Vamos a tener el ejercicio que corresponde a este tema. Tenemos aquí una pregunta. What do you have for? What do you have for breakfast? What do you have for lunch? What do you have for dinner? ¿Qué es lo que comes en el desayuno? ¿Qué comes en la cena? En el almuerzo, perdón. Luego, ¿qué comes en la cena? Breakfast, lunch, and dinner. ¿Qué comes en el almuerzo, cena? Almuerzo, desayuno, cena. Ya lo estoy mezclando. Desayuno, almuerzo y cena. Breakfast, lunch, and dinner. Entonces, vamos a hacer un cartelito no muy grande ni muy chiquito. Si ustedes quieren en una hoja doble carta, está bien. Van a hacer, por ejemplo, van a escribir breakfast como título. Todo lo que ustedes tienen en un desayuno, lunch, todo lo que ustedes pueden tener en un almuerzo, dinner, todo lo que ustedes pueden tener en la cena. ¿Para qué nos va a servir? Porque la siguiente clase nos va a tocar presentar desayuno, almuerzo y cena. Breakfast, what do you have for lunch and what do you have for dinner? Yo les voy a dar las frases que ustedes van a utilizar para poder hacer la presentación como una mini exposición en clase. Entonces, me toma la fotografía de su cartel que va a ser como soporte para su presentación de la próxima clase. For example, hello classmate, I'm going to present my food. Here I have my breakfast. For breakfast I have salad, fish, y así. Yo les daré las frases en clase. Listo. Entonces me toman una foto de su cartelito. What do you have for breakfast? What do you have for lunch? And what do you have for dinner? And that is going to be all for today. So thank you for your attention. Have a nice day and see you next class. Bye bye.